Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, porque como sabemos, las 24 horas de Le Mans de esta temporada 2020, 2023, o sea, para su famosa versión de centenario, cambia su reglamento de safety car. Y bueno, el nuevo protocolo para los pilotos que hayan sido doblados busca conseguir que los líderes de cada categoría protagonicen la foto final de la competencia. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a principios de la actual semana, el Automóvil Club de Lewes realizó diversos cambios en la normativa de los safety car para esta versión, para esta especial versión de centenario de las 24 horas de Le Mans. Y si bien acerca del papel no parece bastante interesante, cambiarán significativamente el ambiente de las horas finales de la competencia en comparación con las versiones anteriores. Y bueno, Le Mans es una competencia única y se desarrolla de una manera un tanto distinta a las demás competencias de la FIA World Endurance Championship, o sea, el WEC. La normativa de su safety car está diseñada para cubrir la gigantesca distancia que de su trazado semipermanente, que tiene 13,68 mil kilómetros, con tres coches de seguridad diferentes presentes en determinados puntos para permitir la ralentización y el agrupamiento de cada uno de los competidores, aparte de enfocarse en las llamadas slow zone, que obligan a los pilotos a replicar lo que sus colegas de la Fórmula 1 hacen también durante el régimen de Virtual Safety Car, únicamente en una zona concreta, este masivo trazado. Y bueno, ambas normativas contribuyeron a reducir las interrupciones completas de la competencia por limpieza de la pista, pero por contra también alteran la decisión estratégica de los mismísimos equipos. Y bueno, en concreto, las posiciones de los líderes de cada una de las categorías cuando se despliegan los autos de seguridad suelen generar pequeñas batallas en pista por debajo de los 20 segundos separadas, al mismo tiempo por espacios de tiempo de más de un minuto y medio. Y bueno, durante las 24 horas aquellas interrupciones y coincidencias se acumulan, lo cual con bastante frecuencia termina decidiendo el resultado de lo que son las categorías inferiores. Y bueno, si bien el procedimiento de las llamadas slow zone logra preservar el ritmo normal de la competencia y la diferencia de tiempo que producen pueden ser aceptables, lo de los autos de seguridad resta competición sin que ello aumente la seguridad. Y bueno, para eso, para resolver esto, el ACO introdujo un reglamento de desdoblamientos y reinicio bajo un solo auto de seguridad, inspirada en la parte generosa normativa a este respecto a la IMSA, pero sin darle tantas facilidades a los pilotos que hayan sido doblados para recuperar aquellos giros perdidos. Y bueno, bajo este nuevo reglamento, si hay tres coches de seguridad, van a salir a la pista para reagrupar a los competidores. Hasta ahí todo como siempre. Sin embargo, dos de esos autos abandonará la pista antes de que se reinicie la competencia, permitiendo así que todo el contingente se acople con el auto de seguridad principal para un único reinicio en grupo. Y bueno, las reglas de doblamiento y distribución por categoría entran en funcionamiento una vez que los grupos secundarios se unen a la caravana principal, pero solo van a poder recuperar una vuelta los automóviles que circulen por detrás del líder absoluto y por delante del líder de esa categoría. En otras palabras, aquellos que se vean sorprendidos por el auto de seguridad mantendrán su posición detrás del líder de su clase, pero recuperando la mayoría de aquella distancia de 13,68 por giro. Y bueno, algo a priori, mejor que perder posiciones para luego ser doblado al poco de reiniciar esta competencia. Bueno, se espera que los equipos entiendan cuándo podrán o no recuperar ese casi giro. Si cometen un error, sufrirán una penalización considerable.
Y equivalente a perder dos giros. Y bueno, este procedimiento de safety car dejará de estar operativo en la última hora de la competencia. Y bueno, este reglamento supone que la batalla de las clases LMP2 y GTAM estarán menos decantadas por el despliegue de los autos de seguridad, asegurando al mismo tiempo que aquellos que pierdan una o más vueltas en el transcurso de la competencia no la recuperen como si nada con el próximo safety car. Y bueno, se trata de una idea inteligente y equilibrada entre la insistencia de la NASCAR en las salidas como forma algo artificial de añadir interés a la competencia, a la creencia más tradicional de que los coches de seguridad tienen que existir únicamente para ralentizar el pelotón, manteniendo vivas las peleas en cada clase a lo largo de toda la competencia. Y bueno, y aunque este procedimiento tomará más tiempo que en otros años, el enfoque de la ACO en las Slow Zone hace ya que los coches de seguridad sean relativamente raros para las 24 horas. Y bueno, los desdoblamientos serán irrelevantes en la categoría absoluta, a menos que se surjan las oportunidades en los pits para pero el reagrupamiento único y la división por clase garantizan que cualquier coche de seguridad reúna a todas las máquinas en un estrecho margen. Eso debería mantener a más automóviles en el mismo giro de los líderes, y tratándose de una competencia que podría ser la más reñida de toda la década, implica que más competidores se peleen por la victoria. Y bueno, como sabemos, la 24 horas de Le Mans en esta especial versión 2023 de Centenario empezarán para el próximo día sábado 10 de junio. 16 coches van a formar la parte de la máxima categoría de las máquinas Hypercar, incluyendo nuevas apariciones de legendarias automotrices como la estadounidense Cadillac, así como la alemana Porsche, la francesa Peugeot y la italiana Ferrari. Bueno, con esto me despido. Adiós, camino fuera. Chao.